¿Cuántas novias les presentó Mando? De tu primera impresión de Lily. What's up, you guys? Welcome to another Lily and Bae vlog. Today we come all the way from Belgrade, Florida. We're in my parents' house, but before we get to the vlog, I want to show y'all something real quick. Check this out. What is that? I have no idea what that is, but my mom said it's some sort of fruit. Look at the size of it next to my hand. Hold on, hold on. Put your head next to it. Holy moly. And there's a lot. Did you see up there? Oh, yeah. Look at that. And look over here. And my dad said someone stole one from what? Up there. Like, they jacked it. Is it a jackfruit? I think it is a jackfruit. Can we open one? They jacked the jackfruit. I'm freaking dead. But what's up, babe? What are we doing today? What is going on? Today we're doing something we've never done before. It's going to be a Q&A, but instead of just a Lily and Mando Q&A, no. It's going to be Mando's parents, you guys. Sheesh. I put it on my Instagram for you guys to send me any questions that you guys want to ask them, and we are making it happen today. So before we get started, this video is sponsored by, dun, 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 by our friends at SeatGeek. All right, you guys, so you know summer is officially here and SeatGeek has literally all the tickets. As you guys already know, Mando and I are always, always going to events, going to concerts. And the number one question that I always get asked is, where do I buy my tickets from? And in case you didn't already know, SeatGeek is a ticketing app where you guys can buy any event tickets, and it makes it super simple. I actually have it right here on my phone. And as you guys can see here, they have a bunch of concerts from The Weeknd, Bad Bunny, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, and I even saw Grupo Firme on here. So you guys already know that we're super excited for the Grupo Firme that is actually on tour right now. So if you guys want to buy tickets, check out the SeatGeek app. Also, something that I really like about SeatGeek is that they always want you to get the best deal. So whenever you're on the app, any green dots that you see, it means that it's a good deal on those tickets. Any red dots that you see means that it's not a good deal on those tickets. Who else does that? So yeah, you guys, don't worry. You guys know I got you. Use code LILYANDBAE for $20 off at SeatGeek. You heard that right. That's $20 off your first purchase with promo code LILYANDBAE on SeatGeek app. Make sure you click the link in the description to download the app. All right, yeah. Let's go on to the vlog. Vámonos. It's raining, right? Oh. This is so nervous for me. Okay, you guys, so aquí estamos con los famosos papás de Mando. Primeramente, introdúzanse. Rosa. Okay. En Instagram pusimos que le preguntaron cualquier pregunta y aquí las tenemos. Y son muchas, miren. Miren todo esto. Sí, son como unas 1,000. Okay, ¿cómo era Mando cuando era chiquito? Algo de que se acuerden, ¿cómo era? Era un niño muy bueno, muy noble. Todavía, ¿right? Todavía, casi igual seguimos, ¿no? Muy tranquilito. ¿Sí? ¿No lloraba nada? Casi no lloraba. ¿Ni cuando se sentaron arriba de él? Menos. ¿No? ¿Cómo tuvo eso cuando se sentaron arriba de mí? A ver. Cuando se sentaron arriba de él, mi mamá le dijo a la señora que llegó, siéntese. Pero con la señora era un poquito doble rodado. Iba a sentarse, ¿verdad? Y se sentó y dijo a mamá, quítese de ahí, quítese. Pero yo estaba durmiendo en el sofá. Sí, estabas ahí acostadito en el sofá. Y llega una señora grande, o sea, flaquita, ¿no? No, doblita, doble. Ajá, doble rodado y se sienta. O sea, completamente arriba de mí o un cachete o dos cachetes. Yo creo que un cachete porque había sido dos, pues. ¿Y qué pensaste? ¿O tú no estabas ahí? Sí, cómo no, sí. Mi mamá fue la que miró, quítese de ahí. Y ahí lo agarré. ¿Y me reviviste o qué? No te pasó nada. No ni pasó lloró nada. 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 Cuando Mando era niño, ¿era travieso? No, tampoco no era muy travieso. No. Era calmadito mi niño. Oh. Y sigo siendo, ¿no? Y sigue siendo. ¿De dónde viene el desmadre que ahora es Lorenzo? O sea, Mando cuando se pone borracho. ¿Viene de la familia de la mamá o la familia del papá? Yo creo que de ninguno, porque nosotros no somos de los dos. Ni tampoco nosotros. Y yo creo que apenas le nació hace poco. Hace poco. Hace me poco. Entró una loquera y de repente. Yo creo que la tequila lo vuelve loco. Pero cuando ven esos videos de mí, o sea, en ambiente, pues, ¿qué piensan? O sea, ¿les da pena o les da orgullo? ¿O tú quisieras que no? ¿Cómo? ¿Qué piensan? Pues yo pienso que no nos da pena, ni nos da más bien orgullo. Porque,
sabemos que te estás divirtiendo. Que estoy feliz. Estás feliz. Y si tú estás feliz, pues nosotros también estamos felices. Y tú sabes lo que haces. Sí. Uh-huh. Todo con medida. Con medida. Uh-huh. Y ellos han visto... Han visto a Amando cuando se pone medio Lorenzo, ¿verdad? Sí. Pero en esos tiempos todavía no le llamábamos Lorenzo. Pero lo bueno de Amando es que cuando él toma y se vuelve a.k.a. Lorenzo, no se pone agresivo, se no pone es... más bueno. Ya, yeah, no es nada malo para nada. So, por eso yo creo que ellos saben, cuando él está así, él nada más está divirtiendo, no se pone nada... ¿Quieren nietos ahorita o todavía no? De nosotros, pues. Sí. Ya queremos un nieto. Queremos un nieto de ustedes. ¿Niño o niña primero? Lo que fuera. Lo que fuera, no importa. Dale, Viles. Ok, ¿ustedes cómo se conocieron? Pues yo la conocí a ella que andaba en una bicicleta. Por ahí dando la vuelta y me miraba y se reía. Y ahí cuando la conocí. Sí. Y después le hablé y me dijo que... Después te decía. Pues que después me decía, ok, le dije, bueno, ¿se va a decir ahora o no? ¡A la madre! No andamos con chingadera. No, ¿se va a decir que sí o dime la hora? Y si va a decir que no, dime la hora. ¿Y qué te dije? Y pues sí. Ya nos dimos novios. Sí. ¿Y eso fue hace cuántos años? No, como el 79. 79, entonces ya son 42, 43 años que se conocen. ¿Cómo se sintieron cuando Mando empezó el grupo duranguense? Cuando empezó a estar en ese grupo. Pues yo la verdad, sí me gustaba y no, porque viajaban a otras partes y no estaba muy tranquilo. ¿Porque cuántos años tenía Mando? Porque estaba chiquito, como unos... 14, yo creo. Tenía cuando empezó el grupo tenía 14 años. 14 años. Y pues estaba canijo, la verdad. Ahorita si ya lo veo, sí estaba canijo porque viajamos bastante. Uh-huh. Y las noches eran largas. Y para mí también. Y llegábamos como a las 4, 5 de la mañana, 6. Uh-huh. Y lejos. Uh-huh. Pues también nos daba pendiente porque pues era un trabajo pues que... Así como dice Manda, era peligroso y yo estaba chico y... Lo que me gusta mucho de ustedes es que, pues, en ese tiempo yo tenía una meta también de ser alguien en la vida y quizás en el grupo pegarle fuerte y ser famoso o cualquier cosa. Y nunca me quitaron las alas de querer ser alguien, you know? Mm-hmm. So, por eso, you know, siempre me, aunque no les gustaba, pero nunca me quitaron las alas de salir adelante. Ok, mucha gente está preguntando esta pregunta, right, babe? Ya miraste, diles. ¿Qué fueron tus pensamientos cuando Mando te introdujo a Lily? Tu primera impresión de Lily. Y es la pregunta número uno, es lo que quieren saber. Mi primera impresión de Lily, pues a mí cuando yo la miré me cayó muy bien. De bolón pimpón. De bolón pimpón. Me cayó muy bien. Y ella, pues como tiene un carisma que yo creo que a todo mundo le cae bien. Y por eso yo creo que fue que a mí enseguida me cayó muy bien. Me cayó bien, entonces te dejó buena onda. Sí, y las palabras que ella se acuerda que yo le dije, le dije que si ella quería a mi hijo, era como si me quisieran. Uh-huh. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha, yo veo que quiere a mi hijo y yo la quiero a ella. Y la llegué a querer mucho a ella. Fue lo primero que me dijo en cuando entré aquí, ¿verdad? Right? Pues también lo mismo que ella dice. Me cayó muy bien. Y todavía me sigue cayendo. Ahí dice, ¿cómo te diste cuenta que Mando y Lily estaban avanzando en su negocio? No es para darme cuenta materialmente ni todo eso así. Yo los miraba cómo estaban avanzando y sentía mi corazón de madre, yo sentía que ustedes estaban avanzando mucho y están avanzando y me da mucho gusto. Y si ustedes tienen, es como si yo tuviera. ¿Cuántas novias les presentó Mando? No, para la otra. Next question. Sáltala. Cuando estábamos creciendo, ¿sí batallaste económicamente o cómo fue al principio cuando estábamos creciendo, cuando éramos niños? Cuando llegamos después de México. Tú naciste aquí, pero sí batallamos como todo mundo batalla cuando llega aquí a Estados Unidos. Pero como yo no trabajaba, nada más llegaba
el sueldo de tu papá. Sí, porque tú naciste aquí, pero fuiste hecho en México. Hecho en México. Bien hecho, pero aquí naciste. Entonces, cuando mi mamá cruzó la frontera, venía embarazada. Sí. ¿Ella cruzó por dónde o qué? Explícales, porque no saben. Ella cruzó por la línea de Tijuana. Ajá. O el cerro. O el cerro, no por el, no por el río. Bueno, ¿usted caminó? Caminó el cerro. ¿Cuánto? ¿Muchas horas? O cómo? Muchas horas, como de la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Cinco ¿Del otro día? Sí. Oh my God. Sus vacaciones, o sea, ¿qué parte del mundo quisieran viajar? Donde andan los barcos en... Pues en Italia. ¿Es en Italia? ¿O en los canales? Uh-huh. ¿O Venecia? Sí, Venecia. Se llama Venecia. 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 A mí me gustaría ir a Roma. 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 Para conocer la Basílica de San Pedro. Me gustaría ir un día, a lo mejor voy a ir. Un día vamos. Un día vamos. Algo chistoso que usted se acuerde que Mando haya hecho cuando estaba chiquito. Yo me acuerdo cuando andábamos desmantelando una traila y Mando andaba arriba y pisó una viga que estaba falsa y se cayó y se vino todo rodado de panza, se raspó toda la panza. Y no lloró. ¿Qué tenía como unos 10 años? Nomás le dio mucha vergüenza. ¿Cuántos años tenía? Entonces yo tenía 10 años. Uh-huh. Fue un talismán, ¿no? Talismán. Que me andaba ayudando y se cayó el pobre. Y otra que se estaba comiendo una uva y se la atoró aquí. Oh, y me andaba. Y hacía como una gallina que se cayó. ¿Cuántos años tenía ahí? Por ahí también, ¿no? No, y tenía otra más chiquito. Él tenía como 5 años. ¿Y luego cómo se lo echó? ¿Se la comió? Se la pasó y... So you were like choking. Yeah, pero hay un video. Sí, no, el video está. Está el video, pero está en tape. ¿Y luego te grabaron choking? No, pero yo estaba... Lo grabó Belén. Sí, yo estaba como jugando, ¿verdad? Y estaba como... Me acabo de comer una uva y estaba como boxeando. Belén. Y luego, pam, que se me pasa la uva... Y Belén, mi hermana me estaba grabando y yo estaba como que, ¿qué pedo? Y hasta que le corro... donde estaba mi hermana, pero mi hermana risa y risa, y hasta que dijo, ay, güey, se está muriendo este güey, ya me ayudó. Primeramente, muchas gracias por todo lo que nos han dado y me han dado, y vamos a seguir echando ganas y para llevarlos para Tampa quizás pronto. Para llevarlos a Venice en Roma. Llevarlos a Roma, a Italia, ojalá un día. Y gracias a todos los que nos ven en YouTube. Y pues nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. Bye. Gracias. Eso no se va a ver, ma. Mira, si nací, mira.